Mi nombre es Inocencio Zárate Sánchez, suplente del agente municipal. Yo aquí agradezco aquí al ingeniero Eliazar que convocó este evento hoy por ser el Día Internacional de las Lenguas Indígenas o Materna de aquí de la comunidad también. Esperemos que esta lengua no se pierda porque es una lengua que nos dio nos antepasados y se está perdiendo aquí. Lo que queremos es que no se pierda esa lengua aquí. Pues es muy muy linda y buena esa lengua materna que aquí en la comunidad lo hablaron los abuelos, los papás, y ahorita se está perdiendo. Lo que queremos es que nunca se pierda esta lengua, que se rescate a través del tiempo. Queremos que se rescate esta lengua. Primero, agradezco ahí a todos los maestros, a los niños que pusieron de su parte hoy en este día, por ser el día de la lengua materna, ¿no? De aquí de las comunidades. Entonces yo estoy muy agradecido con eso. Pues nunca pensaba uno que esto iba a volver a revivir. Con apoyo del maestro Sorbabel y las señoras de aquí de la comunidad que le pusieron ganas en enseñar a los jóvenes, y ojalá y esto que no se pierda, que siga adelante, porque pues es una herencia que los padres o nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron esa herencia. Pero qué lástima que pues desgraciadamente en veces no tenemos quien nos inculcara eso. Cuando nosotros éramos niños, éramos jóvenes, nadie decía: hijo, vente, vamos a ensayar o a hablar la lengua, ¿no? De acá de nuestra comunidad. Entonces todo se fue perdiendo, y hoy que se quiere recuperar este lenguaje, pues para mí está muy bien. Y agradezco al maestro Sorbabel y a las señoras que estuvieron acá en este día, o que han enseñado también a los niños, y hoy en este día que se llevó a cabo este evento. Gracias.